se conoció un video que ha generado indignación en redes sociales. En las imágenes se ve a un hombre que lleva arrastrado con una correa a un perro desde su carro en plena vía en Bogotá. En un momento, el hombre iba a realizar un cruce, pero se da cuenta que hay varios autos, por lo que para por unos segundos. En ese instante se ve al animal asustado y nervioso. Al parecer, el hombre bajó a la mascota del carro para que hiciera sus necesidades y no ensuciara el carro. En el video se ve como una mujer intenta soltar el perro o ayudar para cruzar la calle. Sin embargo, el conductor reacciona de manera negativa y decide acelerar cruzando la calle e ingresando a un edificio. Dentro de los comentarios resalta el de una mujer, la cual asegura que el hombre ya ha sido denunciado varias veces por el trato que le dan al animal. Yo lo vi ayer por la 116 arriba de la 15. Iba en el carril contrario y no pude parar. Al tipo lo han denunciado los vecinos por mantener al perrito encerrado en una terraza entre sus heces y no ha pasado nada. Ayer llamaron a la policía y no llegó. ¿Cuál es su postura frente a esta situación?